Thank you.
Thank you.
Si no hay medios de comunicación, a veces no trasciende tu información que haces. Y nosotros preferimos tomar, porque tomamos 4 estaciones de radio, 3 comerciales y una del Estado. Y empezamos a hablar. Pienso que imponer patentes sobre medicamentos en países pobres es asesino. La Organización Mundial de Comercio es asesina. Deben estar en prisión por millones de asesinatos. Cuando alguien muere porque no pudo comprar un medicamento por causa de una patente, su funeral debe ser una protesta. Saben que los reclamos
trabajo que hacemos lo hacemos por los plebes y que en este momento el gobierno tiene pensado cortarlo definitivamente. Y que, bueno, nosotros vamos a seguir dando pelea. Hemos votado en cada asamblea llevar adelante un plan de lucha contra el recorte de los planes, un plan de lucha contundente, porque bueno, parece ser que en esta no hay vuelta atrás y bueno, vamos a tratar de todo por el todo, con los planes que nos están permitiendo desarrollarnos en nuestro barrio, organizarnos y pelear y por lo menos que tengan un plato para comer a nuestros hijos. Con cartuchos antitumultos, son corta de goma y estamos tirando al aire. Esa es la reflexión que hacemos. Pero sí, hay muchos heridos. Está cayendo la noche, pero queremos que haya gente que corra peligro a la plaza. Dale, 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 dale. Vamos, viene Liberante. Vamos. Viene Liberante, viene el Guadalí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí larga, ahí larga. Dale, que viene, dale. Dale, avanza un poco. Ahí dentro, madre, están heridas de bala de goma, algunas lastimadas en los pies, básicamente, pues en la corrida estaba muy, muy complicado salir. Bueno, pudimos salir, salimos en el móvil de la tribu, nos acompañó un Pablito a la universidad y están tocadas. Desgraciadamente, desde aquel 12 de octubre de 1492 a esta parte, el genocidio, la destrucción, la muerte, han continuado, se han perpetuado hasta el día de hoy, tal vez con mecanismos más sutiles, ya no avanzan ni con carabelas ni con espadas, pero vienen a contaminarnos, vienen a través de sus empresas, vienen a destruir nuestro hábitat. Y bueno, hoy, a más de 500 años de la llegada de los españoles, nos encontramos con... De barro somos, imperfectos, caminamos en zigzag, nos caemos, nos levantamos, tropezamos, nos equivocamos. Esa es la verdad del camino humano, lo otro es mentira. No queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos que antes, sino que queremos 8 horas de trabajo para tener tiempo para leer, para tener tiempo para la cultura, para tener tiempo para jugar con nuestros niños y para el amor con nuestras mujeres. Fíjense qué dignidad. ¿Hay algo malo en eso? Yo creo que la
la iglesia quisiera que nuestra mano no diera justo en nuestro clítoris, sino o más arriba o más abajo, pero da ahí. Y el largo es, da justo ahí. Ahora, este negocio existe porque hay clientes. El prostituyente es la persona clave, pero en este momento está cada vez más legitimado. Yo soy una persona grande, de la época de que íbamos a cambiar el mundo y la liberación sexual. Jamás suponíamos que iba a aumentar el consumo de prostitución. Si habíamos luchado por la libertad sexual, si todos somos libres de nuestra sexualidad, ¿por qué es necesario comprar sexo pago? Para que trabaje el chabón me escondía, yo tenía que estar en la pieza y los hombres que entren. Y bueno, ahí yo tanto tener relaciones, me hizo muy mal. Me secó la vagina y me enfermé y estuve ahí enferma y no podía, no aguantaba más ya. No, y él no me quería llevar al hospital, nada. Lo único que me daba era la pastilla que él tenía. Lo único que me hacía era dormir. Era una ruta, una casa abandonada, que por delante hacía que era un taller, pero al fondo era una busquería. Salíamos afuera y los recibíamos los chabones. Ya la noche, que no pasa la policía, nadie. Igual no importaba por la policía, lo de menos era la policía porque el dueño ya estaba arreglado con la policía. Gente corriendo para aquí, para allá, enloquecida por el mismo punto. Entonces, yo también estoy dentro de esto, porque si no me tengo que agarrar un monito y irme por la vía, loco, y mientras estoy acá, hasta me compré un celular, que para mí es chino, loco, tengo 80 pirulos, para aprender a manejarlo, era una cosa de locos, y ahora estoy también que tengo un mail y la concha de la lora, y yo ya no sé qué hacer con mi vida, porque a la vejez y huela me juntaron todas, loco, tengo un montón de actividades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar las fuentes que producen la tormenta o crear medios de relajamiento en la aceleración? Take it easy, my dear. Don't panic, ralentí. Permitir a la gente de comprender que lo que es importante no es gritar con una voz muy alta, lo que es importante es entender la respuesta.
aspiración, el deseo de la persona que es en tu mismo lugar, bajar los tonos y recuperar el silencio, de los ojos, la posibilidad de reempezar una imaginación a partir de la poesía de la voz en la sombra, de construir esta producción masiva de pánico y de depresión, esta es la forma. Un saludo a Buenos Aires, Argentina, a la banda de La Tribu, que transmite en el 88.1 de frecuencia modulada. Ya habían dormido, raza, porque aquí son las 9:14, 21 horas con 14 minutos, y nos dicen que son el 1 de la mañana en Buenos Aires. Órale, ya me regañaron. Esta es culpa de aquí, de Radio Bemba. Es La Tribu transmite en 88.7 de FM en Buenos Aires. Y yo quién sabe qué número dije, pero eso fue culpa aquí de los colegas, yo acaso estoy pensando nada.
Lo que hemos hecho en este pueblo es resistir con el derecho humano que tenemos de saber qué ha pasado con nuestro desaparecido. Una generación desaparecida era una generación que tenía ideales, que tenía compromiso con su pueblo, siempre estaban donde la gente los necesitaba. Yo quiero aquí delante de todos ustedes hacerle una pregunta a los poderosos de esta zona, a los dueños del ingenio Ledesma, que nos contaminan el aire que respiramos, los ríos, la tierra, todos estamos enfermos, nuestros pulmones están tapados de carbonilla, nosotros no tenemos acá médicos que nos defiendan, que denuncien la contaminación ambiental. Por eso ante ustedes les digo, me comprometo a seguir luchando y denunciándolo, porque estos que están matando a la gente tienen que tener un castigo. El abrazo de un médico, o la sonrisa de un médico, o un beso que te dé un médico, vale mucho, pero no tienen tiempo de conversar con vos, porque trabajan en el hospital, la obra social sindical, la prepaga, qué sé yo, el consultorio, y que no tiene tiempo. En la puerta de nuestra casa a ver cómo pasan nuestros enemigos, sino ser capaz de nombrarlos. El hambre es nuestro enemigo, los grandes monopolios son nuestros enemigos, los imperios que destruyen la condición humana son nuestros enemigos, la reproducción material de la injusticia son nuestros enemigos, y no van a pasar muertos por nuestra puerta.
mundo. Cuando ves cómo funciona el mundo hoy en día, yo es que lo que me sale del cuerpo es infinita tristeza. Infinita rabia también. Esa rabia, yo creo que hay que intentar saber canalizarla en algo positivo. Y para canalizar la rabia en algo positivo hay que darle una dosis de esperanza potente. Porque si no, la rabia es una patata caliente que es peligrosa. La rabia la canalizo y de esa rabia hago una gasolina que se llama esperanza, porque si no, no aguanto este mundo.